Buenos días, vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, en la que continuamos con las audiencias legislativas del proyecto de ley de modificación del régimen de subvenciones concedidas a ayuntamientos de la región de Murcia, acogidas a la disposición adicional undécima de la Ley 7-2011, de, de 26 de diciembre, y de medidas fiscales urgentes para el sector de la restauración y hostelería. Continuamos con las audiencias legislativas. Nos acompaña doña Mercedes Escavi Escavi, es profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria José Planes y en, viene en representación del mismo como coordinadora en el proyecto Adolescentes para la Prevención de la Dudopatía en Adolescentes. Señora Escavi, bienvenida a la Asamblea Regional, la Casa de Todos los Ciudadanos de la Región de Murcia, por tanto también la suya. Dispone usted de 15 minutos para su exposición. hola, buenos días. bueno, como ha dicho la presidenta, eh, mi nombre es mercedes Escavi, soy profesora de elie josé planes de espinardo y coordinadora del proyecto adolescentes. proyecto que nace ahora hace aproximadamente tres años con el objetivo de estudiar la realidad eh, de la problemática del juego de azar entre nuestros jóvenes y adolescentes y ver cómo podíamos eh, ayudar en la prevención de la ludopatía entre ellos. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad que nos brindan de participar en esta comisión y hacerles llegar nuestra información, nuestras inquietudes y miedos y, sobre todo, nuestra indignación por la situación que estamos viviendo en nuestra región. No quiero seguir esta comparecencia sin dar también las gracias a mis alumnos que están viéndome desde otra sala porque han sido ellos los verdaderos agentes y protagonistas de, esta, de este trabajo. Y quiero rogarles que esta comparecencia, así como la de mi compañera Clara, la de Manuel, eh, no sean inútiles, no se queden en, en el aire como fuegos artificiales que explotan y, y desaparecen en unos segundos. Son muchos años trabajando con este problema y nos merecemos ser escuchados y tenidos en cuenta. Me dirijo a ustedes con el convencimiento de que todos nosotros, como educadores, como padres y madres, como gestores, como personas hemos de actuar y apelo a eso, a vuestra parte más humana y personal, fuera de ideologías, de partidos, de presiones. Desde el año 2012 en España se han multiplicado las empresas relacionadas con los juegos de azar de forma exponencial y de la misma manera han ido creciendo las cifras relacionadas con las adicciones a estas prácticas. El Ministerio de Sanidad, desde su Observatorio para las Adicciones, señala que aproximadamente 700.000 personas en España sufren de ludopatía. Y de esta cifra, un 44% son jóvenes entre 18 y 30 años. Actualmente, eh, aproximadamente un 30% de los jóvenes entre 15 y 18 años, que es la cifra en la que, con la que yo tengo más relación, practican apuestas. Practican apuestas online, practican eh, apuestas contra tragaperras y ruleta en salones con asiduidad. Venden sus objetos personales para obtener dinero. Si no lo consiguen, piden prestado, por lo tanto deben dinero a otros compañeros. Y si no, lo cogen y comienzan con pequeños hurtos, de forma que esta, esta actividad los va convirtiendo en, en enfermos y en posibles delincuentes. Cuando comenzamos con este proyecto no teníamos conciencia de qué podíamos encontrarnos, aunque sí de que algo andaba mal. Los alumnos hablaban de apostar a diferentes equipos, nada que ver con los locales, que habían sido hasta ese momento los usuales. Esto nos puso en alerta y empezamos a investigar el porqué. La sorpresa llegó al comprobar que un 10% de los alumnos a los que hicimos la primera encuesta estaba, apostar, había ido a una casa de apuestas unas cuantas veces y un 6% lo hacía de forma regular. Todos ellos eran menores. En ese momento comenzamos a estudiar qué factores habían podido influir en que eso, esta realidad fuera así. Descubrimos que el aspecto físico de las casas de apuestas favorece al anonimato. A la desubicación espaciotemporal. No hay relojes, ni ventanas, la oscuridad, el sonido de las máquinas. Hasta el olor invita a quedarse ahí, pasar horas y horas y gastar lo que tienen y a veces lo que no tienen. Analizamos también la publicidad, llegando a la conclusión de que ha sido el ataque más feroz de estas empresas y han conseguido desgraciadamente lo pretendido, enganchar a muchos jóvenes. Hasta los 20 años una persona no adquiere la madurez suficiente para poder elegir. Por lo tanto, es mucho más vulnerable. Se ha mezclado sin pudor alguno lo mejor que podemos ofrecer a nuestros jóvenes, que es el deporte, con los juegos de azar. Sus deportistas favoritos han sido protagonistas y embajadores de empresas del juego. Rafa Nadal, Ronaldo, Vicente del Bosque, actores, presentadores, en fin. Todos han participado de un blanqueo tremendamente peligroso, porque esto ha cambiado la percepción del juego entre la juventud y en general yo creo que entre la sociedad. Se ha convertido en un lugar de encuentro para ellos. A mí me han dicho que incluso celebran a veces sus cumpleaños allí. Me parece lamentable. La pregunta sería ¿por qué no iban a apostar? Lo han tenido muy fácil. Hay que reconocer que han sido muy inteligentes. Bueno, yo le llamaría de otra manera, si no estuviese aquí delante de esta sala, y por respeto a ella me voy a callar. Han utilizado Instagramers, influencers, han participado en carreras benéficas. Hasta nosotros, los adolescentes, nos han ofrecido equipación deportiva. Podéis imaginar con qué propósito, yo lo tengo claro, por eso nunca quise coger nada. Han financiado hasta árboles de Navidad en nuestra ciudad. En definitiva, se han ido introduciendo en las venas de nuestra región, de forma que ahora es muy difícil quitarnos el monstruo de encima. Estudiamos también la cercanía a los centros. No creemos que sea fortuito que cerca de muchos centros encontremos una casa de apuestas. Son muchos los recreos que pasan allí. También muchas las horas que pierden de clase para irse a jugar. En el caso, por ejemplo, de la educación primaria, cierto es que estos alumnos no pueden entrar, no pueden acceder de ninguna manera a, una, a un salón. Pero también es cierto que eh, se ha convertido en una parte habitual de su paisaje urbano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto porque yo vivo cerca y lo tengo claro. Si un niño va paseando por la Ronda Norte, que es una avenida importante de Murcia, va a encontrar más casas apuestas que verdulerías, que librerías, que zapaterías una normalización perniciosa. Eh, en este apartado me gustaría enseñaros el ejemplo de, de que es así, de que muchos centros de Murcia y de Cartagena, hemos puesto Murcia y Cartagena, pero podríamos poner cualquier localidad de nuestra región. ¿eh? Están muy cerca, Elías Juan Carlos I, 450 metros. Tiene otro más cerca, pero no, no lo pudimos sacar. El Cascales a 300 metros, cuatro minutos andando. El Cervantes a 76 metros, un minuto, literalmente pegado. El Colegio San José de Espinardo a 2 minutos. El IED del Carmen a tres minutos. Doy fe de que está más cerca. Lo que pasa es que a veces el Google Maps coge la, el camino más largo. Pero se tarda bastante menos. El Espinosa, tres minutos. En Cartagena. Esto lo han preparado mis alumnos. ¿eh? El Colegio de Infantil y Primaria, Hermanos San Isidoro Santa Florentina, a un minuto. 76 metros. El Colegio Virgen del Carmen, a cuatro minutos. Y es Benaraví, a cinco minutos y es Isaac Peral a cinco minutos, Jiménez de la Espada a cinco minutos también. Bueno, era un simple ejemplo, podríamos seguir quizá toda mi comparecencia mostrando fotografías similares. Siguiendo con, lo, con las cuestiones que analizamos y, y nos parecieron muy graves, encontramos que la facilidad para entrar era un factor que favorecía también a estas prácticas. En muchas ocasiones, aunque sabemos que la normativa dice que no pueden entrar menores de 18 años, están entrando y están entrando sin necesidad de presentar el DNI. Y están entrando en grupo y a lo mejor lo entrega el primero que va y los demás pasan con él. O están entrando y les dicen que después se lo van a pedir, pero no se lo piden. Por lo tanto, una vez que están dentro, pues pueden consumir, porque se supone que son mayores de edad. Y entonces pueden consumir alcohol y... Incluso cuando la consumición no es alcohol, es un zumo, es un sándwich, pues la, los precios son extremadamente económicos. Les sale bastante más barato ir a almorzar a la casa de apuestas que comprarse un bocadillo en el bar de la esquina. Pero nuestra mayor y peor sorpresa fue descubrir que Murcia. Era la comunidad autónoma con mayor número de casas de apuestas. La, la media nacional se sitúa en 13.000 habitantes por cada salón de apuestas y esa cifra en nuestra región desciende hasta los 4.000. En algunos casos, en algunos pueblos, mmm, bastante menos. Calasparra, Cejín, Abrán están sobre los 3.000. Murcia ya ha sido definida como el casino de Europa y a estas circunstancias se suma que es la segunda comunidad con mayor índice de abandono escolar temprano. Además, el 32% de los niños de nuestra región están en peligro de pobreza y exclusión social, situándose a la cabeza de España y de Europa. No puedo pasar de puntillas por este dato, porque también se ha consentido desde este Gobierno la desaparición de la educación compensatoria, casi en su totalidad. Eh, yo he sido maestra de compensatoria y cuando lo fui éramos 240. Ahora mismo quedan aproximadamente una decena. Se ha suprimido. Y esa educación compensatoria iba dirigida especialmente a esos alumnos con problemas de tipo social y con eso, esa pobreza que tienen que los lleva a veces a, a la delincuencia y, por supuesto, a abandonar tempranamente el sistema educativo. El panorama es realmente desalentador. En esta región, es esta la región que vamos a dejar a nuestros jóvenes. Sin huerta, que no nos queda casi, porque se ha construido prácticamente entera. Sin mar menor, inundada de casinos y salones de juegos. Lamentable, es muy lamentable que tengamos aquí explicando, este, que tengamos que estar aquí explicando esto. No puede ser. Tenemos que hacer algo para cambiar esta realidad. Nuestros hijos, alumnos, sobrinos, nietos se merecen crecer gozando de un entorno saludable que les permita una formación integral. Y esto no lo digo yo, lo dice la ONU. Todos los niños tienen derecho a la salud, la educación, la protección. Además, las sociedades deben participar en ampliar las oportunidades de desarrollo durante la vida de los niños. La sociedad en la que crece, la que crece nuestros jóvenes, debería ser garantista de este bienestar. Sin embargo, no es así. Debemos protegerlos de peligros legales que los afechan. Y yo considero que como docente esa es una de mis principales obligaciones. Por eso estoy aquí hoy. Para estar aquí hoy yo, mis compañeros me han sustituido y lo hacen porque están también convencidos, como yo, de que esto puede ser útil. Puede que aquellos que defienden que esto no es cierto, que las empresas no están haciendo esto, que esto es algo excepcional, eh, me nieguen lo que estoy diciendo, pero de verdad no me lo podéis negar, porque estoy rodeada de niños de, de entre 12 y 20 años, 18, 6 horas al día durante 33 años que llevo trabajando, 34, ya he perdido la cuenta. Y ellos me lo dicen y me lo dicen todos los días y me los creo, confío en ellos, confío en ellos. Resumimos una serie de, irregulares que, de irregularidades que nos parecen también muy, muy difíciles de digerir. No hay establecido un horario de apertura en las casas de apuestas en Murcia. Es la única región de España que no lo tiene. Por lo tanto, a las 2 de la mañana que cierra, eh, bien, puede cerrar, pero a las 2 y un minuto puede abrir. El control de acceso, como he dicho, no es estricto. Se consumen bebidas alcohólicas. Se puede fumar y incluso consumir otras sustancias durante la, pa la pandemia eh, las medidas que se siguieron no fueron estrictas y lo sé porque me lo han dicho los niños la mascarilla pues bueno pues se usaba como se usa a veces por debajo de la barbilla y a todo esto y desgraciadamente el gobierno regional ha mimado y consentido estas empresas han recibido exenciones fiscales durante varios años se han perdonado 6 millones de euros aproximadamente, según hemos investigado. Se han dado las mayores subvenciones COVID a las empresas de apuestas. Además de no haber sufrido restricciones en, eh, en la. Bueno, eh, no han tenido que ser cerradas como otras empresas de hostelería, que todas han sufrido ese problema y que les va a costar mucho remontar. Pero estas empresas no han, en ese caso, no eran parte de la hostelería. Si pensamos en esas cifras, en esos seis millones de cada año y en la cantidad de oportunidades que le daría a nuestros jóvenes, podríamos aportar cantidad de ideas, como crear espacios para que se reuniesen y pudiesen organizar actividades de ocio, construir pistas polideportivas gratuitas, eh, en, en definitiva, ofrecerles un ocio sano, crear espacios en centros educativos que nos faltan y más personal, por supuesto, ampliar la cobertura de los servicios de salud mental que se encuentran en una situación precaria, subvencionar y apoyar a las asociaciones que trabajan en la rehabilitación de adicciones y que en ocasiones se ven obligadas a cerrar o buscar ayuda donde no deberían, organizar jornadas informativas con las familias, que son las grandes ignorantes de esta problemática y que creemos que serían fundamentales en la prevención. En fin, que si no disfrutasen de esas rebajas fiscales habría muchas otras oportunidades donde invertir ese dinero, que según nos dicen desde mi ámbito educativo no nos sobra. Otro de sus mimos ha sido que han podido permanecer abiertos, esto ya lo he dicho. Sabemos de la existencia, también esto me, nos preocupa bastante, sabemos de la existencia de un borrador de la ley de juego en Murcia. Hace aproximadamente un año y medio que tuvimos una reunión en, en Hacienda, en la Consejería de Hacienda en, en Murcia. ¿Y esa ley qué ha pasado con ella? Esto es una pregunta que no es retórica. Me gustaría que me dijerais dónde está esa ley, por qué no se ha traído a la Asamblea, por qué no se ha votado y por qué no está ya funcionando. Y hoy nos encontramos aquí discutiendo la conveniencia o no de mayores rebajas, rebajas fiscales en la colocación de máquinas tragaperras en hostelería. Sinceramente, ¿no, no les da vergüenza? ¿No les da un poco de pudor? ¿Qué más hace falta? ¿Qué tiene que ocurrir? Miren, nosotros los docentes lo estamos pasando mal. Las condiciones en las que estamos trabajando ya dos años no son ni mucho menos las deseables. Vamos a clase con mucho miedo. Hemos sufrido la agobiante semipresencialidad. Pasamos muchas horas en los centros rodeadas de alumnos con muy pocas medidas de protección y unas ratios que os puedo asegurar que son imposibles. Tenemos 37 alumnos por aula, 43 alumnos por, au por aula, pero cada día vamos al instituto y cumplimos con nuestra obligación. Hagan ustedes lo mismo. Sé que el gigante es muy grande, pero necesitamos que sean valientes y se la jueguen por nuestros adolescentes y jóvenes. Dejémoslos crecer sanos y libres. He terminado. Tengo muchos más datos, pero no quería que fuera tampoco un baile de números. Solamente quería haceros llegar mi, mi de verdad mi indignación y mi pena porque esto esté ocurriendo. Gracias, señora Scavi. Pasamos ahora al turno general de intervenciones de los grupos parlamentarios. Para ello tiene la palabra la señora Fernández Sánchez por un tiempo de cinco minutos y por el partido socialista. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Mercedes Escavi, como coordinadora del proyecto Adolescentes del IES José Blanes. Un proyecto que, como tengo el gusto de conocer, empezó como un proyecto puntual de un año para una actividad y que son ya tres años lo que se están alargando en el centro eh, por la magnitud del problema que, que se detectó. Quiero agradecer no solo a usted, sino a todos los alumnos que han pasado por el centro, que han pasado por el proyecto. Agradecerles de, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista las horas, el trabajo, los recreos que se han perdido, las tardes que han empleado en esto, el de las familias que les han apoyado y el del centro y todos los profesores que habéis estado trabajando en este proyecto. Y quiero agradecerlo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista porque creo que es la primera visibilidad que se le da al problema hace tres años y que a partir de ahí muchos recogimos el guante y a animarles a seguir. Por supuesto, lo primero es animar a seguir tanto a usted como docente, a los docentes del centro, al centro y a los alumnos y alumnas de ese instituto. Por el respeto que me merece el trabajo del centro y de todos los que participan en ese proyecto, yo no quiero que... La impresión que se lleven hoy es que estamos aquí enfrentándonos los políticos diciéndonos y tú más. Lo que me parece lamentable es que nos dediquemos a eso y quiero que entiendan que queremos agradecer ese trabajo, mejorando esta ley, mejorando todo lo que hagamos, porque nuestro trabajo aquí es reconocer lo que los ciudadanos nos están demandando y tomar carta de naturaleza. De, lo que está ahí, de este problema e incorporarlo a nuestra legislación para mejorar la vida de esta región, de todos los ciudadanos y, sobre todo, de nuestros adolescentes. Nosotros estamos aquí para ser útiles y nosotros estamos aquí para tomar nota de todo esto que usted nos ha dicho, porque son unos datos que son espeluznantes. Me parece espeluznante que el 44% de ludópatas tengan entre 18 y 30 años. Me parece espeluznante. Que el 30% de los niños de entre 15 y 18 años apuesten y que ese porcentaje, cuando aumenta la edad de 18 años, pueda llegar hasta el 45%. Me parece espeluznante que en, Abla, en Abarán, un pueblo que creo me conozco bastante bien, las salas de apuestas haya una por cada 2.200 habitantes, que es la mayor densidad de España, y que en toda la región haya 368 salones de juegos y apuestas. No solo es espeluznante, sino que es indecente y es inmoral. Decía la señora Clara Saez de Tejada, la presidenta de la FAPA Juan Don González, que la heroína del siglo XXI es el juego y que es un problema de salud pública. Efectivamente, creo que una familia, yo soy madre de un adolescente de 18 años, que una familia que ve cómo un niño se levanta por la noche y coge la tarjeta de crédito de sus padres para jugar, que una familia que ve cómo se venden consolas, zapatillas de deporte, o pequeños hurtos en casa, que es una familia que ve que las niñas están haciendo y teniendo determinadas conductas <coughs> que creo que no, <coughs> no es el lugar de mencionar. Para poder seguir jugando no tiene que diferir mucho con las madres y los padres que vieron a, su viño, a sus niños tomando heroína y droga hace unos años. Creo que es un problema que todos deberemos abordar y creo que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y tenemos que ser valientes y enfrentarnos a las empresas y al lobby del juego. Vosotros ustedes los alumnos y el centro habéis sido valiente y estáis dándole visibilidad a, ese, a este problema y creo que nosotros como grupo parlamentario socialista y como parlamento no podemos hacer menos. Actualmente hay una moratoria para en salones de juego y apuestas pero la moratoria se anunció en junio por parte del gobierno regional y no se puso en marcha hasta septiembre por lo tanto todas las empresas que quisieron pedir una licencia, tuvieron esos meses para pedirle. Por eso hoy, aunque no se estén concediendo nuevas licencias, sí que se están instalando nuevas casas de juego y apuestas. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso. Se les dio un tiempo para que eso pasara. En la legislatura pasada, el Grupo Parlamentario Socialista presentó un proyecto de ley del juego de la región de Murcia. Y hubo grupos parlamentarios que están aquí presentes que no quisieron que ese, que ese proyecto saliera adelante. Actualmente tenemos bonificaciones en, el, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Estamos debatiendo una ley que plantea una exención para las máquinas de juego. Y en las últimas eh, convocatorias de ayudas para, lo, para lo, la hostelería y el turismo se han dado hasta 42.000 euros a casas de juego ya puestas en ayudas. Están en la página web del Instituto de Turismo, se pueden consultar. Cuando la mayoría de de negocios de hostelería solamente han obtenido 4.000 euros. Quiero decir, creo que no estamos por el buen camino. Creo que esta indecencia y esta inmoralidad debemos pararla. Invito a todos a que seamos valientes. Le agradezco su comparecencia esta mañana aquí. Y solamente quiero preguntarle si conoce de alguna o, o, o quiere aportarnos las medidas más urgentes que haya que tomar para evitar que nuestros jóvenes empiecen a ir. Tan pronto a los salones de juego ya apuestas. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Ahora es el turno el turno del grupo parlamentario mixto. Para ello tiene la palabra la señora Marín Martínez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Eh, señora Escavi, encantada de tenerle aquí. Ya he tenido oportunidad de escucharla en otras ocasiones, en algunas charlas, en algunas conferencias en algunas jornadas a través de Internet en este año de pandemia que hemos pasado y siempre es un placer escucharla. ¿no? Eh, desde nuestro grupo parlamentario no podemos más que pues, simplemente decirle en primer lugar que estamos de acuerdo una vez más con su, con su exposición. Para nosotros es un tema fundamental que nos preocupa muchísimo desde que llegamos a... Bueno, de siempre, pero especialmente desde que llegamos a las instituciones, porque aquí es donde tenemos un cierto margen para poder cambiar algunas de las situaciones que se están, que se están dando. ¿no? Eh, ya de hecho, eh, cuando se presentó la proposición de ley de modificación de las normativas reguladoras sobre juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Murcia, la PPL98, en el sentido. En, en el que dejaban fuera, eh, dejaban fuera la regulación de las apuestas, mientras que la ley que pretendía modificar, que era la Ley 2 del año 95, sí que regulaba de manera muy clara el juego y las apuestas, pues evidentemente pues iniciamos ya un trabajo para aportar a esta ley una serie de cuestiones que eh, pensábamos que adolecía, que no estaban presentes en esa ley y que eran absolutamente necesarios. Pedíamos la implicación y la responsabilidad de los propios empresarios de juego en las medidas preventivas. Pedíamos que se incluyera en ese proyecto de ley pues, una, eh, unas mayores eh, jornadas para sensibilizar e informar acerca de las malas prácticas que se pueden eh, producir, pues, eh, desde el propio empresariado hasta los propios empleados y también como no pues, por parte de la gente que que juega no para nosotros como le digo siempre ha sido un tema fundamental y siempre lo hemos recogido en nuestros programas electorales y además trasladamos eh, medidas eh, para luchar contra este problema al acuerdo de, de legislatura que teníamos a nivel estatal con el partido socialista como por ejemplo que las casas de apuestas no puedan abrir antes de las 10 para intentar frenar la ludopatía, regular eh, toda una serie de regulaciones que tienen que ver con la publicidad o controlar la extensión de esos casinos de juego online limitando siempre la proximidad a los centros escolares. Del Ministerio de Consumo sabe usted que es un, es un trabajo primordial y fundamental para nosotros y creo que se está haciendo un gran trabajo. Eh, vamos en el, en, el, en el camino en el que usted apunta y eh, creemos que en los próximos meses, en la, hacia la segunda mitad de la legislatura, eh, conseguiremos avances muy importantes. De hecho, ya en el último borrador eh, de la Dirección General del Juego, Dentro del Ministerio de Consumo, eh, se pone eh, límite al tiempo y al gasto eh, para los juegos online, entre otra serie de medidas que tienen que ver eh, con la publicidad. ¿no? Esta ha sido una medida pues, muy criticada: el poner límite de tiempo y límite de gasto cuando te enganchas a jugar online. Pero qué duda cabe, y creo que usted estará conmigo, y es una pregunta que le hago, que es eh, una medida que nos parece absolutamente eh, fundamental. De hecho, todas las medidas que se están trabajando en este momento desde el Ministerio de Consumo, de, en el Gobierno de España, han sido eh, valoradas muy positivamente por la Asociación FEJAR, que es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. ¿no? Bueno, preguntas, eh, Mercedes, hay miles para hacer, ¿no? Algunas las ha respondido usted tranquilamente en la exposición que ha hecho. A mí me gustaría eh, preguntarle eh, si cree que en esta región, en la región de Murcia, donde estamos a la cabeza en casas de apuesta, ¿cree que desde las instituciones eh, se está tomando este problema lo suficientemente en serio en tanto en cuanto. Eh, a programas suficientes eh, de educación, de concienciación y de sensibilización hacia toda la población, pero de manera más, eh, más importante hacia esa capa de jóvenes, ese intervalo de edades que da usted, que son los que más, los que más juegan. Eh, no sé si conoce usted, si este gobierno regional tiene algún programa de los llamados de juego responsable. Para eh, no fomentar el hábito e ir reduciendo progresivamente los efectos negativos que en otras eh, comunidades autónomas eh, se dan. No sé si qué piensa usted. Eh, eh, Cree usted que uno de los motivos puede ser que en esta región la oferta cultural para los jóvenes no es suficiente ni interesante, lo cual hace que dé bien su atención hacia el juego. Y por último, eh, también saber si ustedes, eh, pues en el trabajo fantástico que hacen en, desde la asociación, saber si tienen datos, eh, porque bueno, hay, hay, muchas, eh, hay mucha literatura al respecto de cómo el juego, no solamente se queda en el juego, sino que es algo que predispone al alcoholismo, a la, dro, a la drogadicción a eh, toda una red eh, de prestamistas ilegales eh, predispone eh, en la, a las chicas jóvenes a la prostitución etcétera etcétera si tienen ustedes eh, datos que nos puedan dar al respecto de cómo en esta región que estamos como digo a la cabeza desgraciadamente en esta lacra eh, pues todas estas eh, eh, bueno, barbaridades, lo voy a decir así, adyacentes o que rodean al juego, pues si tenemos eh, datos al, al respecto. ¿no? Nosotros simplemente decirle, señora Escabilla, para terminar, que la bonificación de la tasa para poner máquinas en los bares, a nosotros, a mi grupo parlamentario, a Podemos, nos parece una clara invitación más por parte de este gobierno regional a llenar nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras pedanías de traga perras multiplicando así el problema de la, la ludopatía no eh, pues como otra forma más de hacer otro guiño a los señores del juego no nosotros estamos totalmente en contra agradezco enormemente que de primera mano usted que está todos los días con los jóvenes usted que pertenece y trabaja en ese proyecto estupendo que llevan a cabo pues agradecerle eh, su testimonio de primera mano muchas gracias Mercedes Gracias, señora Marín. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Carrera de la Fuente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doña Mercedes, por su asistencia a esta Comisión de Economía y Hacienda. Quería comentarle que el Grupo Parlamentario Vox, en la negociación de los, de los presupuestos del, del año pasado, eh, Negociamos con el gobierno eh, la eliminación de un tercio de las exenciones. Si Dios quiere, este segundo año, en las negociaciones de este año, eh, el acuerdo era ya que era un tercio, un tercio, un tercio. De tal manera que el 2023 ya no, no quedará ninguna ex exención para, para las empresas de juego. Había sido un, un acuerdo eh, en su momento, hace mucho tiempo, mantenimiento en el momento de la crisis económica de mantenimiento de los puestos de trabajo, pero a nosotros nos parecía que hay muchísimos otros sectores que mantienen el trabajo y no tienen exenciones de impuestos y menos tenían que tenerlos los de las empresas del juego. Pero bueno, los partidos políticos somos expertos en demagogia. Después de escuchar al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Podemos, pues yo también voy a permitir ser eh, un poco demagógico. Porque vamos, no sé, esta semana hemos eh, oído. Que se ponen limitaciones al alquiler, se hace una ley que acompañará a los presupuestos generales del Estado y, y también una de, de, de bienestar animal, donde será obligatorio para comprar un perro eh, hacer un curso. Ya me gustaría saber a mí quién, quiénes van a dar esos cursos y cuánto van a cobrar por él. No sé, los viernes, hoy es jueves, mañana es viernes, el Consejo de Ministros sería facilísimo pero facilísimo prohibir los salones de juego en España y prohibir el, el el juego online o sea no tiene ninguna limitación o sea pueden hacerlo pueden hacerlo ¿por qué no lo hacen entonces la demagogia es eh, lo mejor que tenemos los políticos podemos decir cualquier bobada después cuando estamos en el gobierno podemos hacer esas bobadas que hemos dicho antes no entonces que las hagan el, el Ministerio de Consumo, el de Hacienda, etcétera, etcétera, que los límites lo puedan hacer. Hay muchas eh, legislación en los diferentes países europeos donde hay muchos límites a las cosas que la hagan. Yo me encantaría que me ser mis dos preguntas que le quiero hacer. Estaría de acuerdo en el cierre de los salones de juego. Estaría de acuerdo en la prohibición de los juegos online yo particularmente estaría encantado que se y se cerrara lo que hemos estado oyendo en todas las comparecencias son que en vez de salones de juego son antros pues si son antros lo que habrá que hacer y si hay prostitución sexo eh, cocaína prestamistas ¿por qué tienen que estar abiertos no sé cuál es la razón los que tienen el poder que lo ejerzan ¿por qué la policía nacional nos lo decía el anterior compareciente. porque la Policía Nacional, dependiente del delegado de gobierno, no va a los salones de juegos a comprobar lo que está pasando allí? ¿Cuál es la razón? Yo no he oído todavía, Carmina, no he oído todavía ninguna noticia de ir a por esos salones de juegos. Vosotros tenéis la policía y tenéis las armas. Se os da democráticamente ese poder. No, no, se os da el poder para meter a la policía y a la Guardia Civil. ¿Por qué no se utiliza? Si eso, de eso depende de la democracia. O sea, nosotros os damos, los ciudadanos, os damos el poder para que ejerzáis la fuerza. Con la realidad, hacerlo. ¿Por qué no lo hacéis? Entonces, si somos demagogos, pues yo también. Pero vamos, creo que es un tema muy serio y que si uno puede ejercer las cosas, si uno tiene el poder para hacerlo, que se haga. Mis dos preguntas, doña Mercedes. ¿Estaría de acuerdo en el cierre de los eh, salones de juego? ¿Estaría de acuerdo en la, prohibición, en la prohibición del juego online? Muchísimas gracias. Gracias, señor Carrera. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para ello tiene la palabra el señor Álvarez García. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Muchas gracias, doña Mercedes. Ah, no, no hay ningún problema. Agradecer que haya venido a esta comisión para hacernos sus aportaciones. Valoramos muy positivamente el trabajo que desarrollan en el IES José Plane en la prevención de la ludopatía con este grupo de adolescentes y de jóvenes, donde han participado más de mil jóvenes de nuestra, de nuestra región y donde pues, se ha estudiado y se ha analizado los juegos de, de azar y su normalización, eh, lo que puede tener que ver pues, con, con denunciar aquellos aspectos que perjudican al desarrollo ¿no? de, de los alumnos. Nosotros valoramos muy positivamente ese trabajo que ustedes vienen realizando, en, en aras, por supuesto, de mejorar la calidad de vida de este colectivo. Y vaya por delante también, como vengo repitiendo en todas las intervenciones a este respecto, que nosotros defendemos todas aquellas medidas que protejan a las personas más vulnerables a la exposición del riesgo de la de la ludopatía a que se aumenten los controles en los accesos a los locales de juegos y apuestas para evitar el acceso por supuesto de menores de edad como usted ha, ha señalado que se puedan producir y que se limite pues por supuesto la publicidad eh, de los locales de juegos y, y apuestas ahora lo que no terminamos de, de entender y no sabemos si tanto los grupos parlamentarios socialistas como el grupo mixto pues se han terminado de, de leer el, el decreto porque la medida de la que estamos haciendo referencia, la exención de la tasa 310, es solamente para aquellos establecimientos afectados por el cierre que se ha producido durante la, durante la pandemia. Es decir, no se trata en ningún caso de una exención para la instalación de máquinas de juego. Como se, ha, como se ha dicho aquí eh, por parte de estos grupos es al contrario es decir es una, es una exención para eh, mitigar lo, los daños sufridos por estos cierres por esta menor recaudación que han tenido los locales al igual que todos los locales de, de hostelería y en este caso pues aquellos no, no los salones de juego no los salones de juego sino solamente aquellos locales de restauración y hostelería que sí que tienen eh, máquinas recreativas no va dirigido, repito, en ningún caso a los salones de juego. Por eso digo que hay que leerse el, el decreto ley y de lo que estamos hablando. Por eso eh, lo que se está tratando con esto es de ayudar a aquellas empresas, autónomos, micropymes de nuestra, de nuestra región, que por fuerza han tenido que verse eh, cerrados o restringir el aforo durante aproximadamente un año, un año y medio, mermando así, pues, por supuesto, su facturación y sus, y sus ingresos. Comparto con el señor Carrera que el, el Ministerio de, de Consumo, dirigido en este caso por, por Podemos, pues podría hacer muchas más cosas de las que hace al respecto, de, al respecto del juego a nivel nacional y en cambio pues no las hace. Pero bueno, por concluir, señora Scavi. Eh, Preguntarle qué, qué medidas nos proponen ustedes de, de los resultados que ya han obtenido con este proyecto de adolescentes para reducir los niveles de, de adicción al juego entre los jóvenes de nuestra de nuestra región. Y nada más, agradecerle su intervención y tomamos nota de, su, de sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Álvarez. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra la señora Ruiz Jodar. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Escasi, bienvenida. Escabi, bienvenida, perdón, bienvenida a esta comisión. Y gracias por el trabajo que viene realizando eh, sobre esta problemática como es la adicción al juego, especialmente entre los más jóvenes. Me va a permitir que le diga que es que los análisis de juego no tienen nada que ver con el tema que nos ocupa hoy. Aquí en esta Comisión de Economía y Hacienda lo que estamos tramitando es como proyecto de ley un decreto ley que fue aprobado a principio de año y que establece ayudar por un lado a los ayuntamientos y por otro lado a los hosteleros, no tiene absolutamente nada que ver con los salones de juego. Por eso yo quería dirigirme al Partido Socialista y a Podemos para aquí solamente caben dos opciones: una, o ustedes no han leído el decreto ley, que me parece una falta de responsabilidad, o por otro lado lo han leído y lo que están haciendo es pura demagogia y engañar a los ciudadanos, que me parece más grave todavía que lo primero, porque ustedes saben o debían saber que este decreto ley nada tiene que ver con los salones de juego. Insisto, va a ayudar a los ayuntamientos y va a permitir que 100 millones de euros se queden en las arcas municipales para atender las necesidades de los ciudadanos y va a permitir que los hosteleros que lo han pasado tan mal durante toda esta crisis sanitaria tengan exención de todas las tasas durante el año 2021. En ningún caso se beneficia ni de una ni de otra medida los salones de juego, y esto insisto, debían saberlo o lo saben y están mintiendo. Dicho esto, yo también quiero hacer alusión a algunas cuestiones del juego, porque efectivamente esto es un problema, pero es un problema que tenemos que atajarlo con responsabilidad. Y aquí cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y cada uno de nosotros pertenece a unas siglas políticas que también están sustentando a gobiernos tanto regionales como al Gobierno de la Nación. Por tanto, no cabe, digo esto y me lavo las manos. No, aquí todos tenemos un papel o debíamos de asumir el papel y la responsabilidad para la que nos han puesto los ciudadanos. Decía usted, señora Escavi, que ha investigado algunos datos. Creo que habrá investigado también otros. Es decir, tenemos que partir siempre a la hora de hacer un análisis con datos reales y con datos correctos. Por eso aprovecho para decirle, mire, la tasa 310, el apartado de la tasa 310, que se está bonificando no es para los salones de juego ni es para que se pongan más máquinas en ningún local. es para eximir de esa tasa al hostelero, que ha tenido restricciones importantes durante la crisis sanitaria. no se bonifica la instalación de más máquinas. no se bonifica la instalación de más máquinas. otro dato real es que de que el presidente de la comunidad autónoma es fernando lópez mira no se ha dado ni una sola licencia a los salones de juego. Además, somos la comunidad autónoma que más impuestos tiene al juego. Y somos la única comunidad autónoma que tiene un impuesto regional sobre los premios al bingo. La única. Los salones de juego en esta región han pagado religiosamente todos los impuestos, incluso cuando han tenido restricciones sanitarias. Por cierto, otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista sí han tenido bonificaciones durante esta crisis sanitaria. Castilla-La Mancha y Valencia, entre otras. Aquí... No se ha bonificado ningún impuesto. Otro dato. El plan de solvencia. Esperándolo como agua de mayo todos los autónomos de este país. Viendo como en otros países sí que tenían ayudas por parte del Estado y viendo que en España el gobierno les daba la espalda. Bueno, pues por fin sale este plan de solvencia. Pero es que llega tarde y mal. Y digo que llega tarde porque tarda más de un año y medio. Y digo que lleva mal porque deja a muchísimos autónomos fuera, muchos sectores económicos fuera, sin embargo se mete a los salones de juego que se están beneficiando de este plan de solvencia. Y, por ejemplo, las zapaterías quedan fuera, las peluquerías quedan fuera, las empresas de la construcción quedan fuera, algo totalmente contradictorio al discurso que estamos oyendo por parte del Partido Socialista. En la región de Murcia, otro dato que creo que es importante, es que en ningún bar ni en ningún restaurante se pueden hacer apuestas. Aquí al lado la comunidad valenciana sí, en la región de Murcia no. Con la nueva norma, que como usted decía se está trabajando y va a salir de inmediato por parte del gobierno regional, no se permite la publicidad en ninguna, cerca de las puertas y entradas de estos salones de juego. Creo que es algo importante. Pero es que además se pone en marcha que todos los salones de juego no solamente tienen la obligación de pedir el DNI, que por lo que nos cuentan muchos no lo hacen. Es que van, se les va a exigir que tengan un registro. De todas las personas que acceden al local, aunque sea para tomarse un café. Cualquier persona que entre al local tiene que estar registrada eh, en estos listados. Señores Cabi, a mí me preocupan muchísimo los problemas que derivan del juego. Me preocupa porque soy madre, me preocupa porque soy sanitaria y me preocupa porque asumo la responsabilidad que tengo como diputada en esta Cámara. Por tanto, creo que entre todos tenemos que trabajar para que se acabe esta lacra, especialmente entre los jóvenes. Y yo simplemente decirle que nos preocupa muchísimo, también al Gobierno regional, por eso ha puesto en marcha ya ha anunciado ese plan de adicciones 2021-2026, especialmente dedicado a los más jóvenes, con un despliegue de una estrategia basada en programas eficaces para abordar el juego patológico y las adicciones sin, sin sustancia, perdón donde se pongan en marcha todos los recursos y herramientas necesarias para acabar con esta problemática y ya finalizo le quería preguntar como lo he hecho con sus compañeros cree que el juego online que ha sufrido un incremento importante especialmente entre los jóvenes debía de tener alguna barrera y algún control para el acceso a los jóvenes porque no nos engañemos eh, que te pida la edad no es una barrera ni un control se coge el dni del padre o de la madre o del hermano mayor y ya estás dentro. ¿Cree usted que debe de haber algún tipo de control que el Gobierno de España debería regular en juego online? Y le pregunto también, ¿cómo valora usted que la Administración del Estado abandone a miles de autónomos y, sin embargo, sí ayude a los empresarios del juego? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Ahora es el turno de la señora Escal para contestar a los grupos parlamentarios. ¿Dispone usted? Señora Escabi, de 10 minutos para ello. Perdona un momento. Bueno, la verdad es que para mí esto es nuevo, ¿eh? Me siento como en una película siendo interrogada. Voy a contestar lo que pueda y como pueda, porque lógicamente no tengo todos los datos ni ni tengo por qué tenerlo. Yo hago lo mejor que puedo lo que estoy haciendo y ya está. Eh, bueno, a Carmen estoy de acuerdo con lo que has dicho, como tú también estabas de acuerdo con lo que he dicho yo. Eh, quiero. Ah, se me ha olvidado una cosa que me parece importante, y es decir que en el Ayuntamiento de Murcia se, se firmó una declaración institucional en la que participaron todos los partidos, todos los que estáis aquí hoy. Y en esa declaración pues se acordaron una serie de medidas a adoptar en el Ayuntamiento de Murcia. Esa mesa, a, dirigida, creo, por Enrique Lorca, concejal de, del SOE, ha comenzado a trabajar. Y bueno, pues yo tuve noticia de esto hace unos días, y, y la verdad es que, que, bueno, que nos dio bastante alegría, porque lo que queremos es que se hagan cosas y que se hagan bien, da igual de dónde venga, pero que se hagan. Como medidas más urgentes, Carmen, yo creo es difícil porque son muchas las medidas que habría que tomar. Creo que hay que trabajar con las familias. Creo que eh, hay un problema con, con el juego y es que es una, una adicción que no se ve. Es una adicción invisible. Un niño puede estar apostando y sus padres pueden ser totalmente inocentes en esto. No tienen por qué saberlo. ¿Vale? Entonces, creo que hay que trabajar con los padres en este sentido. Nosotros, desde los centros, la verdad es que estamos muy limitados y este tiempo que ha pasado de pandemia, pues imagina mucho peor. Pero lo que podemos, pues lo hacemos también, dirigido a ellos. Por supuesto, eh, creo que sería fundamental que no gozaran de subvenciones, que, pues, que tengan que vivir con lo que ganan. Me da igual de dónde venga la subvención, que no venga de ningún sitio. Contestando a las dos, que no venga de ningún sitio, como medida importante. Hay que hacer campañas, efectivamente, de concienciación, pero no solamente campañas, sino trabajo. Trabajo en, en talleres, trabajo una campaña, de verdad, en, al instituto han llegado a veces folletos de campaña, pero eso cómo se traduce. Es decir, llega un folleto al departamento de orientación. En el que ponen datos que sabemos todos buscando en internet, y eso después que eso hay que darle una continuidad de alguna forma. Y por supuesto, el, el conseguir que se limitara el tiempo de uso de, de ya sea online o dentro de casas de apuestas sería fundamental, porque no puedo decir que los, la, los centros no se hagan, o sea, las casas de apuestas no se hagan pegadas a centros porque ya están. Y la ley, la nueva ley, que está el borrador de la ley, establece la distancia mayor, establece 500 metros, creo, ahora, entre casa de apuesta y centro educativo, pero no dice nada de los que ya están, que es el problema. Los que están ya, eso no hay quien los quite. Fundamentalmente, creo que como otra medida necesaria, urgente, eh, importantísima, es que los jóvenes cuenten con una oferta de ocio importante. De verdad que no la tienen. Con esto que te contesto, María, no la tienen. O Se acuesta trabajo. Cuando yo llego los lunes a clase y soy profesora de inglés, siempre tardo un ratito en empezar a ver el libro porque me dedico a la parte oral. Y mi pregunta es, ¿qué han hecho el fin de semana? Da un poco de tristeza, porque o tienen unos padres muy activos. O de verdad que lo que han hecho es estar jugando a videojuegos, ir a casa de apuestas y poco más. Poco más. Que el tema de los videojuegos pues sería también otra otro tema importante. Eh, no conozco, el único programa que conozco de, de juego responsable o actuación que se está haciendo desde la administración, hoy por hoy, es el que he dicho antes: la campaña está a la mesa que se ha abierto de trabajo. En la que creo que hay concejales de, de, de varios partidos, no solamente de SOE o Podemos, hay de todos los partidos, creo, no sé si de todos, pero de Ciudadanos creo que sí que está Juanfer y no sé quién más. Pero bueno, que se trata de un trabajo conjunto y entre todos, y así tiene que ser. Así tiene que ser. Todo lo demás, de verdad, todas las descalificaciones. Es verdad que se ha hecho mal, pero es verdad que se puede hacer mejor, intentar mejorar en lo que sea posible. Eh, yo sé que la, la, la ludopatía o el juego o la práctica del juego puede dar lugar a otras prácticas porque me lo dicen los niños. Me han hablado de, 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 de lo que ocurre en ocasiones con algunas chicas. Me han hablado de que se pueden fumar porros dentro. O sea que efectivamente... Pero no tengo datos, María. No te puedo dar cifras. Y si no lo tengo más o menos claro, yo no lo digo. Podría aventurarme porque es fácil hacerlo, pero... Después, respondiéndole al señor Carrera de la Fuente Carrera de la Fuente ah, bueno, ha dicho que creo que ha dicho que se trataba esta ayuda, ¿eh? estaba dirigida a las empresas de, que no me acuerdo por qué lo, lo um, que sí, que se hizo, se hizo lo del 30, al 30, el 30 porque había habido una crisis económica bueno, ahora mismo es verdad dándole la razón que no lo necesita porque este año en juego se ha facturado, por ejemplo, para como un dato tres veces más que ha facturado Inditex, por ejemplo. O sea que, y suponen un 0,9 del PIB. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no la cierran por eso. Pero yo estaría de acuerdo en que sí que deberían eh, prohibir. Tenían que haber prohibiciones, más restricciones. Yo estoy de acuerdo que eso debería ser así. Hablando de, del desconocimiento de todo lo que puede llevar eso, porque, claro, también entiendo que hay un, un, un campo de trabajo, de, de personas que tienen su trabajo ahí, de, de, de todo lo que esto mueve a nivel de impuestos, pero es verdad que yo creo que habría que intentar empezar a plantearse que esto debe prohibirse. Lo que pasa es que la prohibición, el otro día leí un artículo sobre esto. Pasaría un poco como la ley seca en su momento. Al final lleva a hacerlo eh, de una manera oculta y, y bueno, que todavía es peor. Entonces, lo que hay que hacer yo creo que es un control absoluto de todo y, por supuesto, que no reciban ningún tipo de ayuda. Uh, respondiendo, respondiéndole a usted. Eh, comenta que lo de la, la exención de las tasas por máquinas tragaperras es para ayudar a la hostelería que han sufrido, a los que se encuentren en peores condiciones. Son todos. Quiero decir, la hostelería, yo creo que no hay nadie que se haya salvado, con excepción de, de las empresas de apuestas. Todos los bares han cerrado, todos los restaurantes han cerrado, o sea que al final la ayuda va a todos. Y yo pregunto, pregunto, por, por, por esas máquinas. Perdona, ¿cómo te llamas? Que no me acuerdo. Uy, joder, Mari Carmen. Mari Carmen, esas máquinas que dices que no tienen nada que ver con las empresas de apuestas, que esas máquinas dónde se hacen, porque yo lo que veo en las máquinas de, de perra al final es que vienen del mismo sitio. O sea que los salones de apuestas están... Eh, pertenecen a una empresa. A los telero, no a los 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 lo sé, los lo sé, lo sé, lo sé, eso lo he entendido. Y también lo entendía antes que los... ya, pero ¿no habrá otra forma de ayudar al hostelero? Pregunto. Pero por esto es que el juego no puede no puede estar dentro de, de ninguna exención, creo yo. Es mi, es mi opinión, ¿eh? Pero bueno. Y eh, quizá me equivoque, ¿eh? Pero yo tengo aquí un listado de empresas del juego. Y si vemos la, la apertura de las mismas, y en el momento yo creo que, mirad, 2017, 2018, 2018, 2018, a su respuesta de que en el gobierno de López Miras no ha habido apertura de casas de apuestas, no 26 licencias. Licencia. 2018 2018 2018 Yo no sé si sí, yo recuerdo que en septiembre de 2018 se paralizaron las licencias. ¿Vale? López Miras entró a gobernar en el 2017, si no me equivoco. Corríjame si, si, si estoy en lo estoy equivocada. Entonces, si se paralizaron en septiembre de 2018 y me consta que en ese último trimestre se concedieron muchísimas licencias porque se sabía que eso iba a ocurrir, no me cuadra. O sea, si ¿quién dio la licencia hasta ese momento, hasta septiembre del 2018? Si no fue López Miras, pregunto, de verdad, si estoy equivocada, decírmelo porque no quiero yo tampoco utilizar ningún dato que pueda ser mentira. Y si lo estoy. Es, una, es, es así, López Miras empezó a, a gobernar en el 2017. Bueno, yo es que. Perdóname que está. Estamos... Vale, vale, luego me contestas. Vale, perdona, perdona porque no me sabía... Sí, bien. rogaría que nos ciñésemos al a, a contenido de, de la comisión y del decreto, por favor. Y el tiempo casi que ha finalizado. Vale, eh, me has preguntado, Mari Carmen. Eh... Si el juego online debería tener eh, más barreras y más control en los jóvenes, me has dicho eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Porque es cierto que cogen la, la tarjeta. También me han contado que la tarjeta, con la tarjeta de, de crédito de sus padres que puedan cogerle, van a la casa de apuestas y le dan otras tarjetas, la recargan allí, no sé cómo lo hacen, y con eso juegan online. Pero totalmente de acuerdo que eso debería controlarse. Y no sé si me han hecho la pregunta de, creo que alguien me ha preguntado, porque estoy aquí tomando nota rápida, si la, la apuesta online o la apuesta física, si es más peligrosa una que otra. Alguien me ha preguntado eso. Son igual de peligrosas. Lo que pasa es que yo creo que la apuesta física es más fácil. Porque si tú le quitas a, a tu padre la tarjeta de crédito, es fácil que te, que, que te pille. Por algún sitio. O sea, todo lo que hacemos por internet deja rastro. También es más fácil por parte de los padres eh, monitorizar esa práctica. Sin embargo, si tú vas a una casa de apuestas, has vendido tus zapatillas de deporte Nike, que a tu padre le, costó, le costaron 120 euros, las vendes por 30, con esos 30 euros tú te vas a la casa de apuestas, te los gastas y no se ha enterado nadie. ¿Vale? Y luego no, no olvidemos que esto es algo que, que no deja huella. Ninguna, o sea, tú vas a casa y es posible que cualquiera de nuestros hijos estuviera apostando la mismo y nosotros no lo, no lo sabemos, solamente nos enteramos cuando, eh, pues a lo mejor cuando vas a coger, estoy hablando de ejemplos que sé que han ocurrido, ¿eh? cuando vas a coger un, un collar de oro y no lo tienes, una cadena y ya no la tienes y no sabes qué ha pasado, y otro día vas a por un anillo y piensas que algo está ocurriendo en tu casa. Que no ha entrado ni ningún ladrón y a ti te faltan joyas, con lo cual, pues es posible que alguien de dentro te esté robando para poder jugar. Y entonces, cuando se descubre y cuando un hijo es capaz de hacerle eso a una madre, el problema es muy grave. Por eso, de verdad, el, el ataque, esto no es un ataque, quiero decir, yo no quiero que nadie se tome esto como un ataque. Quiero que eh, cojáis el mensaje y lo uséis lo mejor que podáis. No sé si he contestado a todo lo que me decís. He intentado hacerlo. Muchísimas gracias, señora Scavi. Señorías, se levanta la sesión.